Hola, hoy en Voces tengo el enorme gusto, el privilegio de tener al maestro Roger von Gunten con nosotros. Bienvenido, maestro. Muchas Es un gracias. gusto para mí, no se preocupe. Muchas gracias, maestro. Hay una pregunta que me inquieta en estos días. Sé que usted ha tenido cientos y cientos de entrevistas donde le han preguntado, supongo, absolutamente todo. Pues la pregunta que me ocupa en este momento, hay pintores que se les atribuye esta frase donde el dibujo es verdad, el dibujo es la verdad, el monocromo es la verdad, el color es una ilusión, el color es una mentira. Sin embargo, hay tradiciones religiosas o espirituales donde hablan que el color es amor, y que cuando hay amor todo se colorea. Y siendo el amor un camino a la verdad, pues ¿cómo se entiende toda esta posible disyuntiva? Con un amante del color como es usted y que ha vivido y ha amado el color de una manera y se ha vinculado con el color de una manera tan, tan profunda, ¿qué nos puede compartir al respecto? Pues yo aprendí del color con el teórico del color Johannes Itten de la escuela donde estudié pintura, ¿no? Como lo he hecho. Y de ahí, con esa teoría, he hecho un curso de dinámica del color que he dado no sé cuántas veces, ¿no? Basado en la teoría de Itten, pero haciéndolo con muestras, con material didáctico que yo me he hecho yo mismo. ¿Y es desde el color que se accede a la verdad, o es desde el monocromo y el dibujo, o es desde ambos, o es No, simplemente? simplemente es la dinámica del color, los siete contrastes de color que dice Itten, ¿no? El color en sí, claro oscuro, frío cálido. Hay siete contrastes en total. Usted, maestro von Gunten, como participante, ejecutante del movimiento tan nombrado, como es la ruptura, ¿con qué hay que romper hoy en día? Pues no sé, más bien que romper con algo es construir. Habría que romper con la tecnología, diría. La inteligencia artificial. La pintura es un oficio, ¿no? Hay color, hay forma y sobre todo hay factura. Me importa mucho la factura. Eso sobre todo la factura se ve en el dibujo, ¿no? Y no se olvide si no hagan trazos, hagan líneas, algo vivo, ¿no? Nada más algo automático. Y mencionaba, no hay que romper, hay que construir. ¿Qué hay que construir, maestro? Hay que crear, más que construir, ¿no? La creación es como un arco iris de la conciencia. Y menciona o propone hacerlo más bien alejado de la tecnología. Sí, la cosa es que un mecanismo no tiene destino, un mecanismo tiene historia, pero un organismo tiene destino. Y es la gran diferencia. Entonces, si la inteligencia artificial, así, una máquina con inteligencia, hay una inteligencia emocional también, hay el destino, hay toda la mitología personal de un ser vivo. Y una máquina no tiene esto. Definitivamente. ¿Y cómo dentro de su proceso creativo está cancelada la posibilidad de crear desde una máquina como herramienta misma, como una
posible herramienta, no le interesa. La máquina no, no, lo siento antagónica. Se pierde lo natural, el movimiento de la Es mano. mecánico, no es la cosa, no, no es creador. Puede ser muy complicada, pero siempre es un mecanismo, no es un organismo. Un Completamente. mecanismo no puede crear, creo, ¿no? Puede producir. Hay productores de arte también, pero no es lo mismo que ser artista. Y dentro de su relación directa, un día me cautivó, maestro, un comentario suyo en torno a ver la obra pictórica. Hoy en día vemos la mayoría de las veces ya una obra desde la imagen de un dispositivo que dista mucho del encuentro con una obra de arte. Y en esa conversación usted mencionaba incluso el cómo las luces en un museo alteran la relación Ah, entre la pintura claro. y cómo alteran la relación misma en sus propios componentes de color o de atmósfera o de... Esto es loco. Generalmente hay una luz más bien amarilla, ¿no? Pero que cambie, que de repente me acuerdo hace poco en el museo había una exposición de algunos cuadros de Monet y los azules. Y de Cézanne y los verdes eran de espinaca, ¿no? No eran los de Cézanne, ¿no? Esa es la cosa. La luz tiene que ser blanca. Es muy feo ver tubos de neón en el techo, pero la luz blanca es indispensable para que se vea una obra en cuanto a su color. Había este director de orquesta, yo sé que usted disfruta la música también, había este director rumano, Sergio Celibidache, que hablaba de la fenomenología del audio, del sonido, y cómo al grabarla se perdía la experiencia de la música. Poco se habla en la pintura cuando ya de entrada hay una cámara fotográfica, digital o análoga, que captura una pintura, la altera y posteriormente la vemos pues en un dispositivo, como dice. Acaba siendo algo completamente distinto a encontrarse con la cosa. Hace poco una muchacha en mi taller me dijo, no me gustan la reproducción porque no tienen aura, ¿no? Es así. Y está muy cierto, ¿no? Si uno frente a un dibujo, es ver la rugosidad del papel, hay algo que interactúa con el ojo que en una reproducción que consiste en puntitos de color, no sucede esto. En texturas, La en... vivencia es diferente, ¿no? Sí, el cómo se encuentra el ser con la obra de arte. Y con esta dinámica actual, pues se pierde en gran parte ese encuentro. Se hace un producto en vez de una obra. Sí. Y en eso la oportunidad se pierde y se generan dinámicas pues de otro orden, pero ante las cuales no sé si se genera una verdadera, como dice, una verdadera conexión, ¿no? Entre la obra y el Sí, es espectador. un aspecto vivencial, digamos, ¿no? Sí. De una vida, maestro, en relación a la pintura, en relación al color, en relación al arte, a la vida, ¿qué pasa por su mente, por su ser en estos días? Pues justamente una mecanización, la tecnología, no la técnica, ¿no? Usamos una técnica en la pintura, pero no usamos tecnología. La tecnología es algo automático, algo mecánico.
algo que no tiene alma, por decirlo así, no tiene espíritu. Y los riesgos de ello, maestro, porque al parecer esto nadie lo va a parar. No sé, deshumanización. Claro. ¿Y hay algo que hay que hacer al respecto? ¿Hay algo que vea una posibilidad en torno? Justamente como ver un cuadro con una vivencia tanto para el autor como para el espectador. La vivencia con el arte, la La vivencia. vivencia del arte, si esto me impacta, me da algo, me dice algo, ¿no? No me informa, no es información, es vivencia, son dos cosas diferentes. Y ante esa deshumanización consecuente y ante la clara postura de que la vía y la solución está desde el espíritu, pues ¿qué podemos esperar? No lo sé. La pregunta hoy en día es, ¿qué será de nosotros, no? ¿Cree que es En paralelo todos los aspectos. y cree que es paralelo a otras épocas, a otros tiempos, donde también el ser humano se preguntaba eso ante momentos convulsionados o particulares como los que estamos viviendo? Pues sí, podríamos decir en la pintura con la academia y luego los impresionistas, los salvajes, ¿no? Sí, lo que hicieron los pintores a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Bueno, creo una ruptura realmente, ¿no? Cézanne decía, yo pinto lo que veo, y aquí veo anaranjado, el lado anaranjado y azul, y si pinto todo lo que veo, al final tengo una montaña y una casa. No pinto una casa, pinto el color, lo que veo. Es así, una rebelión contra el contorno principalmente. También era parte de la enseñanza de Itten, que el color es expansivo. Se expande hasta que se topa con otro, quizás hasta acá, aquí empiezo yo. Entonces, no hacer un contorno y llenarlo con color, sino usar el color hasta donde quiere llegar, hasta que llega que se topa con el otro. Y también ahí me hace recordar esta teoría en torno a la música de Chelividac, que mismo que decía, el principio está en el fin. No haces nada, lo dejas evolucionar. No entras, no interrumpes la nota previa. Dejas que ese Claro. es el tempo, ¿no? Y habría un Sí, paralelo es con justamente ver cómo un organismo, no un mecanismo, el organismo, el mismo, la fuerza vital del organismo dice lo que va a pasar y lo que pide. Veo el cuadro y el cuadro me pide ciertas cosas, o siento que me pide aquí, acá y allá. habla. La pintura habla Sí, si quiere hablar, sí. y habla como desde el silencio, ¿no? Me A hizo. ver, estoy pensando en otra palabra que no habla así, sí dice, pero no dice con palabras, es la cosa, ¿no? Como la música son estructuras sonoras. Yo siento a veces que mis pinturas, sobre todo las nubes, son estructuras visuales sonoras. Pero ¿cómo explicar esto? Pues no se puede, sino es lo que se siente, ¿no? Es parte del misterio. Sí. Si se explica, pues no se puede porque dejaría de serlo, dejaría de ser misterio. Ahora que nos compartía este relato en torno a Cézanne, me recordé una anécdota, me parece simpático, de uno de mis maestros cuando salí a pintar al campo y entonces estaba en un pueblo. Y le preguntó a los dueños de una casa que estaba enfrente. Les dijo, oiga, nos gustaría pintar su casa. Somos pintores. Y el dueño de la casa se quedó pensando
Y después de un momento dijo, está bien, pero ¿de qué color me la van a pintar? Sí. Sí, ese es una muy buena anécdota, muy buen ejemplo de vivencia, ¿no? De que pensaba que iban a pintar su casa, no pintarla, ¿cómo decir? Como decía Klee, ¿no? Klee no dice, la pintura no imita la naturaleza, la crea una nueva naturaleza. Sí. Y nuevamente esa posibilidad, como dice, de construir desde crear. El Sí. énfasis y el ímpetu de la creación humana desde el Sí. espíritu. Es algo espiritual, es algo anímico. Necesario. Sí. Oye, Pues maestro. quizás se podría, perdón, se podría decir también así, un diseñador gráfico subdivide una superficie de una forma adecuada técnicamente, estéticamente, pero para el pintor su tela no es una superficie, sino un espacio pictórico. Y con ello un espacio pictórico infinito, ¿no? Resulta dentro de lo delimitado la posibilidad de infinita, ¿no? Sin ¿Sí? límites. Escuchaba hace unos días, es que el problema es que se le exige demasiado al arte, se le pide demasiado al arte. ¿Cree que es así? ¿En qué sentido se pide? ¿En complejidad? Como las posibilidades que pueden de partir o como los efectos que conlleva el arte en sí. Escuché a alguien decir que se le pedía demasiado al arte, ¿no? Que el arte no puede dar tanto, no puede dar tantos resultados en sí. Pues mire, si vemos o tomamos la figura del arco iris, el arco iris físicamente es muy fácil de explicar, pero como que haya como fenómeno es totalmente trascendente, ¿no? No se puede explicar qué pasa, por qué hay un arco iris. El fenómeno de que haya un fenómeno con el arco iris es espiritual, es una experiencia espiritual. Claro. Oye, maestro Gunten, ¿y hay algo que le gustaría compartirnos, que le gustaría decir a todos los que nos escuchan? Es simplemente pintando, simplemente si hago esto de aquí porque el cuadro me lo pide. Claro. Y la respuesta finalmente está en pintar, en crear. Sí, en el oficio, ¿no? En la factura. ¿Cree que esa factura, ese oficio, que me parece tan indispensable y que ha sufrido embates, ya sea ideológicos o ahora tecnológicos, qué va a pasar con el oficio? Mientras tenemos manos y ojos, va a haber oficio. Ah, eso me encanta. Eso me encanta. Pues sí, creo que es sencillamente esto, ¿no? Veo usted un dibujo de niño, se ve que lo hizo un niño, pero ahí está la factura, es totalmente auténtico. No imita nada, sino se expresa, crea, se expresa. Naturalmente, como una necesidad básica. Sí, pero el niño como su mundo cognitivo es reducido, digamos, no está. Se ve también un dibujo de un niño de 6 años, el mismo niño a los 12 años es un dibujo que no tiene el mismo chiste que cuando tenía 6 años, porque ya piensa, ya razona, ¿no? No hay que, creando, no se razona, sino justamente se crea, se dice algo, y tanto el tono de la voz
tiene que ver no solamente el texto, el tono de la voz, el color de la voz, todos esos factores orgánicos tienen que ver con la obra, que la obra sea un organismo y no un mecanismo. El sonido del color, pues me hace pensar en el azul y suena distinto que el naranja o que el rojo o que el Sí, verde. el oboe tiene un sonido amarillo. Para mí, ¿no? Pues digo, es personal también. El piano. Pues el piano tiene todos los colores, Sí. ¿no? Sí, el violín. Más bien rojo, entre rojos. Pero también depende lo que del momento en que toca el violinista también le da color a su tono del violín, ¿no? El complemento entre la poesía y la pintura y la música y todas las artes que se encuentran. Yo creo que un concepto importante es la precisión poética. No solamente la poesía, no solamente habla con palabras, también con cualquier con pintura como música, ¿no? La precisión poética es lo que le da la vida prácticamente. Sí, completamente, maestro. Y podría decir que usted al pintar compone o pinta sinfonías, sonatas, minuetos, mazurcas, nocturnos. Pues quizás tiene que, como yo quería, yo estudiaba música también al mismo tiempo que pintura, hasta que me gasté como 300 hojas de papel pautado para una obra que me pidió mi maestro. Y dije, ¿cómo hago? Dice, sabes mucho, pero no tienes vocación para la música, que era una cosa terrible para mí en ese momento. Ir con un psicólogo, ¿no? Que no tenga vocación, pero así es. Y dejó en ese momento la música para pintar. Sí, siento, estoy teniendo estructuras visuales sonoras. Pero en su proceso, ¿usted cómo es más afín de llegar a esos procesos de luz desde el mismo color, simplemente? Es el color y también el tipo de pintura, si es aceite, si es acrílico, acuarela, son diferentes, ¿no? Son visualmente, empíricamente, son sustancias diferentes. ¿Encontró más afinidad en alguna técnica? Cada uno tiene su encanto, ¿no? Me parece el acrílico es una técnica, un material maravilloso, ¿no? Porque seca pronto, pero justamente porque seca tan pronto no tiene la ventaja del óleo donde se puede sobrepintar y mezclar un poco con lo de abajo. Todos son experiencias, son vivencias diferentes. Hoy el maestro Von Gunten viste una camisa azul. ¿Tiene algún color favorito? Al azul. Azul. Sí. Sí, yo aunque hoy he visto de rojo, el azul también siempre fue desde niño, ¿no? Mi color favorito. Sí. Será también por elección natural, ¿no? Uno lo elige o Sí. el color elige a uno, ¿no? Pues una cosa, me he visto de tal color, pero me gusta ver otro color vestido. Ah, qué maravilla. ¿No? Sí, Y ese rojo de su suéter también es muy llamativo, va muy bien con su cara, su pelo, ¿no? lo mismo pasa dentro de los puntos geográficos. Maestro, ¿hay alguna luz? Usted finalmente está en México. En México ha trabajado gran parte de su vida. Pero si nos movemos, vaya, ya dentro del mismo lugar con respecto al clima, los colores obviamente cambian. ¿Hay geográficamente algún lugar que la luz y el color lo hayan cautivado?
Sí, en realidad en México fui a vivir a Manzanillo y me pareció increíble la luz en el mar, en la costa del Pacífico. Muy brillante, ¿no? Es luminosa. O sea, algo muy especial, un ente muy vivo, la luz, ¿no? La iluminación, no solamente el sol, también las sombras. Y eso es que algo que descubrieron justamente los que rompieron con el academismo en la pintura, que la sombra no era bistre, no era gris, la sombra tenía color también. Y lo malo es que en Manzanillo empecé a pintar y se me fue todo el dinero. Hice un rollo con mis pinturas y fui a México, un rollo que nunca pude abrir porque todo estaba pegado. Por la humedad y el color. No, sí, porque no estaba seco, no se puede hacer un rollo con la pintura, el óleo no seca en este sentido. Entonces guardé durante años mi rollo de siete pinturas, siete óleos, y me tuve que deshacer de él. Era algo muy doloroso, pero así era, ¿no? El rollo no eran mis pinturas. Claro. Maestro, es un gusto. Podría seguir conversando infinitamente con usted y con su experiencia en torno a la pintura y a la vida y sus reflexiones. Yo me siento pleno, me siento muy agradecido de esta oportunidad. Además de lo compartido desde la palabra, desde lo compartido vivencialmente, el poder escucharlo también desde esas pausas, desde esos parpadeos y desde esos re reflejos retinales que sí transmite, al menos a mí, y se lo quiero agradecer, maestro. No, muchas gracias a usted. Hay que compartir, no competir.